nuestro Facebook y saludamos ya a quien nos acompaña hoy en nuestros estudios, que son las letradas Margalida Fornaris y Margalida Sansó. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buen día. Muy bien, hoy vamos a hablar del divorcio, ¿no? Sí. Muy bien, contadme. Sí. Bueno, buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar lo que es el tema del divorcio y en concreto lo que es el procedimiento que se sigue para tramitar el divorcio y por otra parte pues también las diferentes medidas que se adoptan en relación al mismo, sobre todo cuando existen hijos menores de edad, que a la práctica pues es lo que suele conllevar más problemas. Hay que tener en cuenta que para el caso de parejas no casadas se establece un procedimiento específico para adoptar las medidas en relación a los hijos menores no matrimoniales. En cuanto al procedimiento para tramitar el divorcio, tenemos varias opciones, es decir, en el caso de que exista un acuerdo entre los cónyuges, el procedimiento se puede tramitar de mutuo acuerdo, y en el caso de que no sea posible alcanzar este acuerdo entre los cónyuges, pues se tendrá que acudir a la vía contenciosa. O incluso en ocasiones, pues también en algunos casos es posible acudir a un notario para proceder a tramitar el divorcio. Muy bien, entonces vamos a ir paso a paso y por el principio. ¿Para formalizar el divorcio o para justificarlo es necesario alegar alguna causa? No. A ver, a día de hoy, es decir, con la Ley 15/2005 de 8 de julio de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se suprimieron las causas legales para la separación y el divorcio. Antes existían una serie de causas, es decir, se tenía que acreditar a lo mejor que había una situación de alcoholismo, de un abandono injustificado del hogar. Sin embargo, con esta ley se suprimió toda causa para divorciarse. Por tanto, a día de hoy no hace falta alegar ningún motivo para divorciarse. Basta con la simple voluntad de uno solo de los cónyuges para que se tramite el divorcio. Normalmente lo que hacemos es únicamente en la demanda hacer como una mención genérica de lo que se entiende, es decir, que debido a una serie de discrepancias que han surgido en la convivencia, pues se ha decidido promover lo que es el divorcio. Sí, bueno, en este caso el único requisito que se exige es que haya transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio. Excepcionalmente se puede presentar la solicitud de divorcio antes de estos 3 meses, cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. Bien, ¿y es necesario la separación previa al divorcio? ¿Se pueden divorciar directamente? No, a ver, como hemos comentado con anterioridad, es decir, con anterioridad a la modificación del Código Civil en el año 2005, sí que se exigía para poder divorciarse pasar por una previa separación judicial. Se tenía que esperar unos plazos, un año, para poder después acceder a lo que es el divorcio. Sin embargo, a día de hoy no es necesaria la separación previa, sino que se puede instar directamente ya la demanda de divorcio. A ver, con ello lo que se pretende o lo que se pretendió con esta modificación del año 2005 es agilizar el proceso de disolución del matrimonio por divorcio y a la vez también pues aliviar un poco lo que es la carga de trabajo de los tribunales. No obstante, hay que tener en cuenta que la fórmula de la separación judicial a día de hoy se mantiene para aquellos que la deseen, aunque en la práctica está en vías de extinción. Es decir, para poner un poco para explicar un poco lo que es la separación judicial, implica poner fin a la vida en común de los cónyuges, pero no se disuelve lo que es el vínculo matrimonial, y en cambio con el divorcio sí que ya se supone la extinción del vínculo matrimonial entre esas dos personas. A ver, a día de hoy el 99% de la gente que viene al despacho pues ya directamente lo que hace es solicitar el divorcio, no es habitual pasar por la separación previa. Y en el caso de que una de las partes, uno de los cónyuges, solicitar la separación y el otro el divorcio, pues en este caso el juez tendría que conceder el divorcio. Muy bien, porque ¿tiene alguna ventaja pasar previamente por la separación antes del divorcio? No, a ver, simplemente es que con anterioridad pues se exigía, era un requisito pasar por la separación para después obtener el divorcio, y a día de hoy pues ya directamente, pues si, para mí, desde mi punto de vista, cuando ya se ha tomado esta decisión, pues ya directamente es mejor proceder al divorcio. Claro, y ya cuando la pareja o uno de los cónyuges decide dar el paso de divorciarse, ¿cuáles son los trámites que hay que seguir? Bueno, pues en este caso, como ha dicho mi compañera, el divorcio se puede tramitar de mutuo acuerdo, por vía contenciosa, incluso notarial. En el caso de existir mutuo acuerdo entre los cónyuges, se tendrá que redactar un convenio regulador por el que se regirá el divorcio. Entonces, en este caso, entendemos por un convenio regulador, que es un documento donde se recogen los acuerdos que se pactan, y se suele incluir, aparte del divorcio, pues la patria potestad en el caso de que haya hijos, con quién se queda el menor, la guardacustodia, el régimen de visitas, pensión de alimentos, vacaciones, gastos extraordinarios, uso de la vivienda, pensión compensatoria y liquidación del régimen económico matrimonial, y aquí cabe todo. Incluso también se puede pactar quién se queda con el perro en el caso de que haya un perro en común. Una vez que tenemos el convenio regulador, se redacta la demanda de divorcio, que se presentará en el juzgado competente, y en este caso, en el caso de cuando hay menores, es el juez y el fiscal el que vigilarán que el acuerdo no contenga pactos contrarios a la ley o perjudiciales para ellos. Y se tiene que proceder a la ratificación del convenio por las partes. En este caso, después, posteriormente, el juez dictará sentencia aprobando el convenio regulador. Y cuando no existen hijos menores, es el letrado de la Administración de Justicia que dictará decreto aprobando el convenio regulador. Y en el caso de que los cónyuges no se pongan de acuerdo, ¿qué sucede? Bueno, pues en este caso, a falta de acuerdo entre los cónyuges, pues se tendrá que iniciar un procedimiento ya vía contenciosa. Uno de los cónyuges tendrá que interponer una demanda ante el juzgado competente, firmada por abogado y procurador. En esta demanda pues tendrá que precisar las medidas que se soliciten, que, como ha comentado mi compañera, pues son ya sea, aparte del divorcio, la patria potestad, la guarda y custodia, la pensión de alimentos, régimen de visitas, el uso de la vivienda también, e incluso también se pueden solicitar, por ejemplo, en el caso de cónyuges que sean del extranjero, pues, y en el caso de que exista un riesgo de sustracción de menores, pues también se puede solicitar en la demanda la prohibición de salida de los menores del territorio nacional, o incluso la prohibición de expedición del pasaporte. Una vez que se ha formulado la demanda, esta demanda se da traslado de ella al otro cónyuge para que dentro de un plazo de 20 días hábiles, es decir, sin incluir sábado, es decir, excluyendo sábados, domingos y festivos, proceda a contestarla. En esta contestación pues tendrá que manifestar su conformidad o disconformidad con las pretensiones solicitadas de adverso, y a la vez pues también podrá solicitar las medidas que considere más adecuadas para su en atención a los hijos menores. Finalmente, pues una vez que se haya contestado la demanda, se citarán a las dos partes para un juicio o una vista oral, en el que cada uno pues tendrá que exponer, digamos que tendrá que presentar las pruebas en defensa de sus pretensiones. Hay que tener en cuenta que cuando hay hijos menores en estos procedimientos, en los juicios de familia, pues también estará presente el Ministerio Fiscal, que también solicitará las medidas que considere más adecuadas en relación a los hijos menores de edad. Y después, una vez que se haya celebrado el juicio, se dictará sentencia, reconociendo en todo caso el divorcio, y pues también acordando las medidas que van a regir el mismo. Una vez que tengamos la sentencia, pues si no se está de acuerdo, se puede se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de 20 días hábiles desde la notificación de la misma. ¿Y cuánto suele durar un juicio de divorcio desde que se presenta una demanda hasta que se dicta sentencia? Depende. Si es un procedimiento de mutuo acuerdo, es decir, que se presente un convenio regulador, en el caso de que no haya menores, es muy rápido. A lo mejor en 2 meses ya se puede haber decretado el divorcio. En el caso de que haya menores, como ha dicho mi compañera, se tiene que pasar, al Ministerio Fiscal para que informe sobre para que revise, si las medidas que se solicitan son adecuadas para el interés de los menores, y a lo mejor puede tardar de mutuo acuerdo 3-4 meses. Si ya estamos hablando de un procedimiento de divorcio contencioso, pues también depende un poco de cada juez juzgado, pero sí que a lo mejor se puede alargar a un año o incluso más, porque claro, a veces también en la demanda lo que se hace es solicitar medidas provisionales, es decir, que con anterioridad a que se resuelva el divorcio, pues se acuerden una serie de medidas provisionales, sobre todo en relación a los hijos, es decir, que se resuelva la guarda y custodia para que durante la tramitación del procedimiento pues estén vigentes, en vigor esas medidas, y por tanto pues se puede alargar un poco más, porque se tienen que celebrar dos vistas. ¿Y esas medidas provisionales que las dictaría la Fiscalía o el No, el juez también, es decir, se hace, tú en la demanda, es decir, en la demanda se puede solicitar también, se pone, bueno, sí, se solicitan, aparte de las medidas definitivas, pues una serie de medidas provisionales, que normalmente son las mismas, pero solicitas que con anterioridad a la vista definitiva pues se celebre una vista provisional. Muy bien, y bueno, también importante saber qué se necesita, qué documentación se necesita a la hora de presentar un divorcio. Sí, para tramitar el divorcio será necesario, a grandes rasgos, bueno, para iniciar los trámites, un certificado literal de matrimonio actualizado, el certificado de nacimiento de los hijos en el caso de que los haya y documentación acreditativa de nuestras pretensiones, en este caso pues el IRPF, etcétera. Es decir, en función de lo que necesitáramos y de lo que tenemos que, de nuestra demanda, pues ya solicitaríamos una documentación u otra. ¿Y en qué casos se puede acudir a un notario para divorciarse? Pues los cónyuges que no tengan hijos menores de edad, no emancipados o con capacidad modificada judicialmente, que dependan de ellos, sí que podrán acudir al notario. En los otros casos no. Vale. ¿Y qué contiene o qué se regula en el convenio regulador? Bueno, a ver, como hemos comentado anteriormente, a la demanda se deberá presentar o se deberá aportar una propuesta de convenio regulador, o bien se tendrán que especificar las concretas medidas que se solicitan. Pues bien, aparte de la cláusula referida a la extinción del vínculo matrimonial, es decir, al divorcio, pues se solicita lo que es, también se regula también lo que es el uso de la vivienda conyugal, la pensión compensatoria en el caso de que hubiese, que fuese posible, la liquidación del régimen económico matrimonial, y en el caso de que haya menores de edad, que es lo que nos vamos a centrar un poco hoy, se tienen que recoger las medidas que regulen pues las relaciones entre padres e hijos. Sí, en este caso sería la patria potestad, que es importante distinguir la patria potestad de la guarda custodia, porque siempre hay mucha confusión entre estos dos conceptos, entendiéndose por patria potestad que es un conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre los hijos menores no emancipados. Por ejemplo, ya sería pues algunas decisiones que entran dentro del ámbito de la patria potestad, como por ejemplo la educación de los hijos, temas de salud, cambio de domicilio, el cambio del orden de los apellidos de los menores. Todo ello se debe adoptar de común acuerdo entre ambos progenitores. En caso de desacuerdo se tendrá que acudir al juez para que decida. Por ejemplo, a la hora de escoger el centro educativo suele haber discrepancias entre los padres. En este caso, si no hay acuerdo, será el juez quien tendrá que decidir en qué centro educativo hay que matricular al menor, en función del interés superior de este. Y en este caso se tiene que iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria. La guarda custodia consiste en la convivencia, cuidado y asistencia de los hijos menores de edad. Y hay que tener en cuenta que pueden ser de dos tipos: la monoparental o exclusiva, que sería aquellos casos en que la guarda custodia es ostentada por uno solo de los progenitores. En este caso, en el convenio regulador o demanda de divorcio deben fijarse sí o sí un régimen de visitas para el progenitor no custodio. Bueno, existen múltiples opciones para este tipo de régimen de visitas, desde los más estrictos, consistentes en 2 tardes a la semana y fines de semana alternos de sábado a domingo, o los más amplios, incluyendo incluso pernoctas entre semana y fines de semana de viernes a lunes. Entonces, ¿podríamos decir que la patria potestad es más amplia que la guardia y custodia? A ver, son dos conceptos diferentes. Es decir, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres en relación a sus hijos menores de edad. Hay unas cuestiones que van referidas, es decir, que son siempre temas de patria potestad. Por ejemplo, lo que ha comentado mi compañera, el tema de la educación, el tema de pasaporte, por ejemplo. Sí, tramitar el pasaporte. Para tramitar un pasaporte se exige siempre la firma de los dos progenitores, de los dos padres. Aunque solo un cónyuge tenga, el padre o madre tenga la guardia y custodia, pero para la patria potestad tendría que haber la firma de los dos. Sí. De hecho, para retirar la patria potestad a uno de los progenitores, bueno, es muy difícil. Es muy complicado. Mucho más grave, ¿no? Sí, tiene que haber un abandono absoluto. Y, a ver, normalmente lo que se hace es, o lo que se puede solicitar es el ejercicio exclusivo de la patria potestad para uno solo de los cónyuges. Por ejemplo, a mí me pasó en un caso que el padre, en este caso, estaba interno en el centro penitenciario de Palma. Claro, esto para la mujer era, bueno, para la madre era un inconveniente, porque a la hora de tener que tramitar todo lo que era relacionado con la educación, bueno, todo lo relacionado con el niño, que le exigían la firma del padre, pues tenía muchos problemas. Entonces, lo que hicimos fue solicitar el ejercicio exclusivo de la patria potestad, pero la titularidad la seguía conservando el padre. Y también se acordó en la sentencia que una vez que él saliese del centro penitenciario, pues automáticamente este ejercicio pues se le devolvería al padre. Muy bien, y también un tema muy, bueno, de moda, podríamos decir, es la custodia compartida, ¿no? Sí, a ver, mi compañera ha comentado que la guarda de custodia puede ser o bien exclusiva, pero bueno, a día de hoy ya lo estableció el Tribunal Supremo y todas las audiencias provinciales, viene estableciendo que la regla general tiene que ser la guarda y custodia compartida, y que únicamente en aquellos casos en que no sea posible la guarda y custodia compartida, pues se tiene que, bueno, será esta exclusiva. A ver, por ejemplo, cuando exista un procedimiento penal de violencia de género, el Código Civil ya nos impide que se pueda acordar una guarda y custodia compartida. En el caso de que, por ejemplo, los padres tengan los domicilios, bueno, a gran distancia, aquí, por ejemplo, en Mallorca, pues que uno sea de Arta y el otro de aquí de Calvia, pues a la práctica hace inviable la custodia compartida, porque para el menor, pues supondría, bueno, pues sería muy complicado. Entonces, en estos casos no se suele acordar, pero siempre que no exista ningún impedimento, pues la regla general tiene que ser la custodia compartida. Muy bien, ¿y cómo se distribuyen las instancias con cada uno de los padres en caso de custodia compartida? Bueno, pues a ver, en estos casos, bueno, pues se puede realizar de múltiples maneras, y lo que se aconseja es que se desarrolle, pues bueno, que se fije pues en función del interés de los menores, es decir, ya sea semanal, con alternancia semanal, con alternancia mensual, incluso por trimestres escolares. Pero bueno, normalmente también se tiene que tener en cuenta lo que es la edad de los hijos, es decir, no es lo mismo establecer un régimen de guarda y custodia compartida para un menor de 16 años, que ya se pueden establecer periodos largos de estancias con cada uno de los progenitores, que un bebé de 1 año o 2. Es decir, yo recomiendo que cuando los menores pues tienen esta edad, 1, 2, 3, 4 años, o lo que vienen recomendando los psicólogos es que es mejor que tengan un contacto permanente con ambos progenitores. Un ejemplo podría ser pues lunes y martes con un progenitor, miércoles y jueves con el otro progenitor, y después el fin de semana del viernes al lunes que se pase con el otro, y así pues ir rotando. También es cierto que en una ocasión los psicólogos adscritos al juzgado que realizaron el informe pericial recomendaron que los menores pernoctaran siempre en un mismo domicilio, y que, por ejemplo, durante el día, es decir, desde la salida del centro escolar hasta, por ejemplo, las 7 o las 8 de la tarde, pues estuviesen con el otro progenitor. Y de esta manera pues se garantizaba que siempre pernoctaban, es decir, que tenían una estabilidad en las pernotas, pero a la vez permitía un contacto permanente con ambos progenitores. Y después, por ejemplo, al cabo de medio año, pues se cambiaban el orden. Y este sistema yo creo que es bastante positivo. Lo que sí que no recomendamos, o lo que no se viene recomendando, es lo que se conoce como la casa nido. La casa nido implica que los menores estén siempre en el mismo domicilio y que sean los padres los que se vayan alternando en las estancias. Pero claro, esto parece muy bonito, pero después a la práctica, pues claro, implica tener 3 viviendas, es decir, la casa nido y una para cada uno de los progenitores, y siempre pues es fruto de problemas. No se suele recomendar este sistema. ¿Y en qué caso se tiene que dar una pensión, pagar una pensión de alimentos? Pues en este caso tendríamos que distinguir si es custodia exclusiva o compartida. En el caso de que sea exclusiva, es obligatorio que el progenitor que no ostenta la guarda-custodia pague una pensión de alimentos, siendo el mínimo jurisprudencial establecido la cantidad de 150 euros mensuales más la mitad de los extraordinarios. Sin embargo, en la custodia compartida, la regla general es que no se establezca una pensión de alimentos, sino que cada uno de los progenitores sufrague los gastos de alimentos cuando esté con el menor. En este caso, bueno, los gastos extraordinarios para la compartida sí que son por mitad, igualmente. Lo que se puede hacer es abrir una cuenta en común, en el caso de la compartida, en que los padres ingresan mensualmente una cantidad de dinero y ahí van pagando todos los gastos, tales como libros, material escolar, gastos no cubiertos por seguridad social, etcétera. Ahora bien, en el caso de que uno de los progenitores tenga unos ingresos muy superiores al otro, sí que se puede acordar que se pague una pensión de alimentos, aun cuando sea una custodia compartida. ¿Y qué incluye esta pensión de alimentos? Bueno, básicamente la pensión de alimentos es para los gastos ordinarios de alimentación, vestimenta, educación y asistencia médica. Con ello hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de educación, pues se entiende que dentro de la pensión de alimentos pues ya van a incluir lo que son los libros, el material escolar, es decir, todo lo que se derive del inicio del curso escolar. Y aparte, pues también se tiene que tener en cuenta que se consideran como ordinarios todos aquellos gastos derivados de la universidad, porque también se consideran educación. Por ejemplo, el otro día nos hicieron una consulta a ver si la residencia universitaria se incluía como gasto ordinario o extraordinario. Y, bueno, revisando las sentencias, pues decían que se tenía que considerar como un gasto ordinario la residencia de la universidad. Por tanto, es decir, si se ha establecido una pensión de 200 euros, por ejemplo, cuando el menor tiene 10 años y después llega a la mayoría de edad, porque claro, la pensión de alimentos, por el hecho de alcanzar la mayoría de edad, no significa que se extinga, sino que, es decir, normalmente se prolonga hasta tanto que hayan finalizado los estudios. Entonces, en estos casos, pues, claro, todos se tienen que tener en cuenta que si se ha fijado una pensión de alimentos de 200 euros y llegan a los 18 años y se tiene que hacer frente a los gastos de universidad, residencia, y no basta, pues se tendrá que instar un procedimiento de modificación de medidas y solicitar pues que se aumente esta pensión de alimentos. Y por otro lado tenemos los gastos extraordinarios, ¿no? Sí, claro. Los gastos extraordinarios son aquellos que, bueno, que exceden de la naturaleza de gasto ordinario y que son, es decir, que no son habituales y que son necesarios e imprevisibles. Por ejemplo, todos aquellos gastos que no están incluidos dentro de lo que es el concepto de seguridad social, las gafas, ortodoncia, dentista, todo esto, pues digamos que se tiene que pagar al 50% entre ambos progenitores. De hecho, bueno, una reciente sentencia también acordó que la universidad privada se consideraba que era un gasto extraordinario y que por tanto no iba incluido dentro de lo que era el gasto de, bueno, la pensión de alimentos. Y bueno, finalmente, algo que, bueno, en un concepto que es en el carnet de conducir no existe, no hay una doctrina fija, sino que, bueno, hay audiencias provinciales que consideran que tiene bueno, que es un gasto ordinario y otras que consideran que es extraordinario. Por tanto, bueno, en caso de duda, pues recomendamos que se asesoren para, bueno, para estar más informadas en relación a ello. Y se podrán asesorar, entre otros sitios, en el despacho de abogados Fornaris de Baranda. Lo habéis hecho muy bien, Margalida Sansó y Margalida Fornaris. Muchas gracias por habernos acompañado y vernos ilustrado también con el tema del divorcio. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Para cuando queráis, la 107.4 también es vuestra casa. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros ahora conectamos después de esta interesante charla sobre el divorcio y sus vicisitudes penales, por así propiamente decirlo, judiciales. Conectamos con los compañeros de IB3 y luego vamos a escuchar un poco de música con un programa especial que empezamos hoy. IB3 Radio. Les notícies de les 11.